De hecho, cuentan los historiadores que esta villa estaba separada del continente por un brazo que unía al mar con el río Sabancuy. Al ser una isla, los piratas se refugiaban en ella después de perpetrar sus atracos a embarcaciones y a otros puertos cercanos. Cansado de los atracos de los piratas y de sus múltiples fechorías, el gobernador envió en 1762 un destacamiento de hombres armados para recuperar el lugar y las mercancías robadas. También hubo toma de prisioneros. Isla Aguada fue nombrado pueblo mágico apenas hace 2 años, en 2020. Es un pueblo pesquero con grandes atractivos. En este pequeño poblado puedes visitar el faro y el centro cultural comunitario. Hay un pequeño museo que conserva la historia del pasado colonial cuando la Isla Aguada fue el punto clave para los combates contra los piratas. Al ser un pueblo de pescadores, existen oportunidades de ir a pescar, claro, o hacer paseo en barco que te llevará a conocer lugares tan agradables como la Laguna de Términos, la Isla de los Pájaros con decenas de garzas, fragatas y pelícanos. En el recorrido a través de la Laguna de Términos podrás disfrutar de la agradable compañía de amigables delfines, delfines nariz de botella. Otro de los puntos interesantes que puedes conocer es Cayo Arena, un lugar que se caracteriza por tener miles de conchas, un lugar que no vas a poder olvidar jamás. Se ubica a 40 kilómetros de Ciudad del Carmen. De esta ciudad hay transporte público que te lleva a este paradisíaco lugar. Y esto es lo que vas a encontrar cuando me refiero a conchitas, esa cantidad interminable de ellas.